Y bueno, también nos ha contactado el día de hoy Miguel Saucedo, que es abogado de Leopoldo Olvera, y él está hizo la solicitud de su derecho de réplica por la serie de notas que hemos presentado, tanto en el espacio de Radio Fórmula como en Imagen Noticias. ¿Réplica de qué? De cómo se ha presentado la información de Mireya y de el caso de su defendido Leopoldo Olvera. Lo escuchamos, abogado Miguel Saucedo, buenos días. Muy amable, señor Ciro, le agradezco mucho su atención. Mire, yo creo que en términos generales, Sí, lo escuchamos. En términos generales, el día de ayer, afortunadamente, salió ya una noticia que ha esclarecido mucho la situación de Leopoldo. Leopoldo, evidentemente, ha quedado plenamente acreditado que no tuvo ningún tipo de responsabilidad, de ningún tipo de índole en contra de sus hijos. Él nunca ha sido un agresor sexual para con ellos. Ha sido una víctima, desafortunadamente, de varios ataques de algunos medios, de algunas condiciones, de opiniones públicas que sin fundamento han tomado la guía de que él ha sido ahora el agresor, cuando evidentemente ha sido gravemente la víctima de este abuso. Ha habido abogados que se han presentado, ha habido personas que han dicho que conocen a la familia, que han sido abogados de la señora Mireya, del mismo Leopoldo, que evidentemente no han tenido ninguna relación o han sido relaciones pasajeras únicamente en los expedientes judiciales. Hay un abogado de nombre Joaquín, que es abogado de una asociación donde Mireya se presentó gravemente. Él fue un patrocinador de toda la violencia que generó Mireya para con sus hijos, porque él era el que le aconsejaba que no llevara a sus hijos a las juntas y convivencias. Él era el que la guiaba para... No le alcanzo a escuchar. Sí, nosotros lo estamos escuchando. No, nosotros lo escuchamos bien, abogado. Adelante, por favor. Perfecto. Este tipo de situaciones fueron lo que fueron provocando poco a poco el que Mireya tomara esas erróneas decisiones, debido evidentemente a la influencia grave de sus dos padres, que ellos mismos participaron también inclusive en el expediente judicial familiar. Cuando en algunas audiencias estuvimos presentes, pues me tocó llevar todo el proceso familiar de Leopoldo de cerca. Leopoldo lo conozco desde hace 35 años por ser amigo de la familia. He sido su abogado, he sido su compañero de trabajo, porque él también es abogado. Las reacciones tanto del padre como de la madre eran totalmente agresivas, pero no solamente en contra de Leopoldo, en contra mía, sino en contra de todo el personal del juzgado, derivado de que ellos pretendían obtener un resultado a la luz de lo que los mismos abogados les habían prometido. Yo creo que aquí el grave problema fue toda esta forma como se fue desvirtuando los consejos legales de los 14, 15 despachos que Mireya contrató a lo largo de estos 8 años. ¿14, 15 despachos? Es correcto. Mireya cambiaba de abogados porque cada abogado le prometía lo que ella quería escuchar. Y cuando se daba cuenta ella de que lo prometido era totalmente falso, cambiaba de abogado. Por eso es esta situación de este abogado Joaquín. Hay otro abogado de la Mora que fue revocado en el mes de marzo, pero con todos había una complicación, porque cuando ella se descubría que todas esas falsas promesas que les hacían cuando iniciaban los juicios, cuando iniciaba el procedimiento con estos nuevos abogados, a los pocos meses se daba cuenta que era totalmente falso, y gravemente siempre culpó de una supuesta corrupción, pero no nada más de autoridades, sino de los mismos abogados. Este abogado de Joaquín Mireya lo acusaba de ser un corrupto, alegando de que nosotros lo habíamos comprado, cuando resulta imposible comprar a 14 despachos, comprar a jueces, magistrados, ministros. Es totalmente iluso el poder pensar eso. Gravemente hoy está victimizada, entre comillas, todavía Mireya, pero la realidad es que ella planeó junto con sus los abuelos maternos la muerte de los 3 niños. La realidad es que ella, bajo una revancha judicial con su marido, con su exesposo Leopoldo, provocó la muerte de los niños. Tenía muchas salidas, tenía muchos caminos, tenía muchos recursos, todos los agotó, pero el único recurso que le faltaba era la venganza personal en contra de Leopoldo. ¿Y cuál era la única forma que podía pegarle a Leopoldo en la parte que más le dolía? Era asesinando a sus hijos.
Entonces, muchas mujeres defensoras de los derechos feministas han salido a la luz a decir que no tenía otro camino. Yo creo que como padres hay muchos caminos adicionales y nunca el camino es la muerte de nuestros propios hijos. Miguel, usted nos decía, precisando que bueno, hay varios abogados que se han presentado como abogados de Mireya, nos menciona el señor Joaquín que no, nosotros no lo ubicamos, pero también nos habla de que gente se ha presentado a nombre de Leopoldo Olvera. Así es, yo vi una entrevista de ustedes con una abogada que hicieron hace unos 3 días. El viernes. Es abogada de una asociación, sí, que inclusive preside la misma psicóloga que ustedes entrevistaron, sí, pero ella no es la abogada, es la abogada de la asociación. Ella asistía solamente con ciertas recomendaciones a Leopoldo. Leopoldo, dentro de su andar, desde que inició toda esta batalla legal en contra de su ex esposa, en contra de Mireya, tomó varios caminos que buscaba de ayuda con terceras personas como asociaciones, grupos de padres que vivían estas mismas consecuencias, grupo de psicólogos, para tratar de buscar qué más podía hacer. Yo platicaba con él desde un inicio de que él estaba abierto a buscar cualquier tipo de método para tratar de rescatar a sus hijos siempre y cuando se apegara a la legalidad. Él buscó estas ayudas. Sí, evidentemente esta persona que ustedes entrevistaron es abogada, pero de la asociación. Así ella es. Nunca representó a Leopoldo. Así es. El despacho que yo represento, Leopoldo es parte de mi despacho, Leopoldo trabaja dentro de mi oficina y esta abogada no labora ahí. Fueron dos, hablamos con dos, las presentamos como directoras de esta asociación y asesoras, ¿no? Son abogadas, estaban asesorando, estaban cerca de Leopoldo, Rocío Medrano y Cristina Pérez Agüedo. Así es, Rocío Medrano, yo tengo entendido que ella es abogada, pero de la asociación, yo no tengo el gusto de conocerla. Así es. Y ella nos dijeron, ellas nos dijeron que el señor Leopoldo tenía a un abogado que era usted, Miguel Saucedo. Es correcto, así es. Bueno. Mire, aquí la idea no es buscar quién se hace o no un efecto publicitario. Yo creo que el punto más importante y medular es únicamente velar sobre la tranquilidad hoy por hoy de Leopoldo y que se esclarezca perfectamente bien el móvil que llevó a Mireya y a los abuelos maternos a privar de la vida a los 3 niños. ¿Cuál es la ya la Procuraduría ha dicho que no se investiga al señor Leopoldo por ni por las agresiones a los menores, ni violencia intrafamiliar, ni tampoco por el suicidio y homicidio en el que se involucrada Mireya. ¿Cuál es la situación con la familia, abogado? ¿Qué están siguiendo ustedes en este proceso? ¿La Procuraduría los mantiene al tanto? ¿Cuál es la situación ahorita? Dadas las condiciones que se presentaron por el fin de semana, el sepelio, estuvimos tratando de buscar la forma de que le entregaran los cuerpos, porque el día jueves Leopoldo se entera de una forma muy grave de la defunción de sus hijos leyendo un periódico, porque nadie le informó a Leopoldo que los niños habían fallecido. Cuando yo me entero de primera mano de que habían fallecido, hablo con Leopoldo, él no sabía nada, le digo que por favor teníamos que trasladarnos a la agencia del Ministerio Público de Magdalena Contreras para revisar cuál era la situación de los niños y qué había sucedido. Llegamos y nos percatamos que los dos hermanos de Mireya ya habían comparecido ante la agencia del Ministerio Público y habían referido que desconocían totalmente el paradero del padre de los niños, que no sabían inclusive los apellidos de Leopoldo. Esto con la finalidad de que le entregaren a estos dos hermanos los cuerpos de los 3 niños, al igual que el de Mireya y del padre de Mireya. Al momento que nosotros llegamos, nos percatamos de esta situación y faltaban unos cuantos minutos para que partiera inclusive ya la carroza con los cuerpos de los cinco personas fallecidas. La fiscal de Magdalena Contreras se percata afortunadamente de esta situación, detiene inmediatamente el procedimiento de entrega y ordena que se le entreguen los cuerpos al padre, porque él es el único que tenía posibilidad. Y empieza a cuestionar a los hermanos de Mireya el por qué el ocultar la existencia de Leopoldo, el por qué evitar que Leopoldo se enterara. Entonces yo creo que hay muchos hechos que hay que aclarar alrededor de todo esto, grados de participación tanto de la abuela que sigue en vida como
posiblemente incluso de los propios hermanos. La forma como se presentó el homicidio, la forma como estaban gravemente colocados los cadáveres, hay muchas presunciones de que esto no fue una planeación de unas horas, esto duró semanas planeándose. Muy bien. Y que hubo participación posiblemente incluso de varias personas en esta organización. ¿Quién les consiguió los medicamentos? ¿Qué tanta celeridad tuvieron para obtener testamentos, para tener escrituras, dinero sobre la mesa para gastos funerarios? Porque todo eso se dejó planeado al momento de la muerte. Sí. Entonces, ¿qué hay? Eso lo tiene que resolver el Ministerio Público. Yo considero que esta semana es determinante con la declaración de la abuela, que espero que la pueda recibir. Ya está en condiciones. Pues le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho toda esta explicación. Miguel, muchas gracias.